Mi familia vivía en una pequeña aldea al norte de aquí. Era preciosa. Antes de que los Lacuni, cuando nos echaron de allí, lo perdimos todo. Dale su merecido. Debo seguir buscando. Siente lo mismo, pero...
recibir un regalo insólito, amiga. Vas a entrever un reino que pocos conocen y menos aún alcanzan. Su belleza dejará una huella eterna en tu alma. Ya estamos, ya empieza. No era más que un crío cuando atravesé el velo por primera vez y vi un espíritu ancestral. En ese instante, supe que dedicaría mi vida a preservar este lugar. ¡Ah! Con que nunca has sido normal. Yo creía que todo esto empezó cuando me entrenaste. No es que no tuviese miedo. Los espíritus son extraños y grotescos, pero también hermosos y frágiles. No ocultes tu miedo, pero no te acobardes. Quizá entonces Abulán te escuche. Vamos a abrir una grieta al reino de los espíritus para que lo llames. Pibukeu, Huecojo, Bubicha, Kihapeba. ¿Abulán? ¡Abulán! Algo no va bien. ¡Oh, no! En el reino de los espíritus. Tenemos que entrar. Tú y yo puede, pero ella, el dolor le destrozará la mente. No temo al dolor. Si así ayudo a Neyrel, me arriesgaré. Neyrel ha envenenado lo único que podría salvarla. Todo Nahantu está en peligro por su culpa. Necesitaremos una entrada. Abulán tenía adoradores hace muchos años. Tal vez dejasen algo que indique el camino. Voy a ver en sus viejos terrenos. Y yo... siento haber perdido los nervios. Pero todo este dolor... sé que vino guiada hasta aquí. Pero maldigo el día en que trajo la piedra a Nahantu. ¿Y ahora qué? Yo me encargo. ¿Por qué tuve que ser yo quien decidiera? ¿Y acaso decidí bien? No te escucha, caminante. Crees que la conoces, pero yo soy uno con su mente. Demasiada responsabilidad. Siempre me la dan a mí. La salud de mi madre, el dolor de Donlan, el fracaso de Lorath. Y al final, una decisión que tendrían que haber... ¡No! ¡Otra vez! ¡No!
Morgana mató a mi madre. No, Lilith mató a mi madre por mi culpa. No fui lo bastante lista ni rápida. Es culpa mía que esté muerta. Has vuelto. ¿Cuántas veces ha querido hablar contigo? ¿Cuántas veces has aceptado? Más de las que me gustaría. Cree que si estamos a solas podrá manipularme. Pero sé que no debo escuchar al lobo. ¿Esa bestia es Mephisto, entonces? Solo una faceta suya, por lo que parece. Él en sí está atrapado en la piedra. Aunque cada vez es más fuerte. Ese lobo ha crecido desde la última vez que lo vi. ¿Y qué te dijo exactamente esta vez? Bueno, no me lo digas aún. Quiero estar sentado cuando oiga la respuesta. ¿Me prometes que lo hablaremos luego? Ven. Maka nos estará esperando.
Adiós.